nos parece que las declaraciones del primer ministro británico han sido una falta de respeto y que han tratado de correr el eje en lo que nosotros creemos fue una estrategia acertada que ha mostrado sus resultados en la medida que cada vez más naciones del mundo, inclusive Estados Unidos, plantean la negociación directa por el tema de la soberanía de nuestras Malvinas. La idea es establecer una posición política que es la de todos los argentinos, las Malvinas son argentinas, recuperarla en el marco de la democracia, en el marco de una negociación, obviamente por la vía que marca la ley, pacíficamente. Argentina es un pueblo de paz, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es un gobierno que además de expresar la mayoría popular y el 54% de los votos, ha planteado este tema en todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, con el apoyo de todas las naciones latinoamericanas, y lo que buscamos es que luego que Inglaterra termina con su discurso imperialista y colonialista y que establezca una negociación razonable como corresponde a tierras que son argentinas, y nadie discute eso, salvo ellos.